El desarrollo de este presente curso será de una forma no tradicional a la que estamos acostumbrados. Es por eso que pido comprensión tanto desde la parte operativa de nosotros como universidad, y también yo sabré comprender algunas situaciones que a lo mejor ustedes no avancen a presentar a tiempo los deberes, o habrá días que no puedan conectarse. No habrá inconveniente con eso, siempre y cuando ustedes cumplan las tareas programadas, ¿no? Como ustedes, no sé si estaban ya revisando la plataforma del EVA, donde ya está por lo menos estructurado los contenidos que vamos a abordar en cada parte de la asignatura. No sé si eso corroboraron, que esté todo, que esté operativa la plataforma. No sé si corroboraron eso. Ya. Bien, verán. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica de desarrollo de esta unidad? Yo cargaré previamente la clase grabada. Ustedes la chequean, la atienden. Esa va a ser la primera hora. Y la siguiente hora, yo entraré de forma presencial para aclarar las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, como texto guía, si ustedes pueden revisar en bibliografía, está cargado el texto de, ¿cómo se llama este autor? Trasanco, ¿sí? José García Trasanco, en donde vamos a considerar algunos temas en particular de ese libro. Les comento que el sílabo con el que vamos a trabajar no es construido por mí, ese sílabo yo lo heredé de otro profesor, se parecen esos temas, entonces por cuanto yo no puedo modificarlos en el tiempo, pero sí he podido reforzarlos con los contenidos de los contenidos teóricos de este libro de José Trasanco. En el desarrollo de toda la asignatura, según sea el tema, yo he de ir subiendo y bibliografía complementaria, como son normas, como son catálogos, procedimientos de cálculo, para que ustedes puedan tener como soporte, ¿sí?, para las actividades que se planifiquen. Adicional a esto, la forma como voy a tomar la asistencia, pero ahora lo voy a hacer de forma hablada, ¿no? Eso les quería comentar, porque si ustedes quieren, yo les habilito en el sistema la forma de registrar asistencia de forma automática. Pero el problema va a ser que, si es que por A o B ustedes no pudieron conectarse, les va a salir como ausente. Entonces, no sé si ustedes quieren que les tome la asistencia de forma hablada, o les habilito para que la asistencia se registre de forma automática en el EVA. ¿Qué opina? Ingeniero, tenemos un problema nosotros porque todavía no estamos todos matriculados y no constamos en el con paralelo, y por el ende no salimos en el SGA. ¿Pero qué han dicho desde parte de coordinación? ¿Hasta cuándo les arreglan? Nos dijeron que están revisando todavía las solicitudes, que hasta el 24 hay cómo matricularse. Verán, yo este mes como tal, entonces no, o bueno, hasta la siguiente semana yo no voy a correr asistencia, ¿sí? Pero sí, ya desde la próxima semana voy a empezar a correr asistencia. Los que no estén todavía inscritos, o sea, no tengan habilitado el SGA, me lo hacen saber. Al final de cada clase me lo hacen saber para yo enviarles por el WhatsApp, enviarles la tarea que vamos a trabajar. Sí, eso me lo hacen saber si es que no están registrados. Y después del 24, los que no estén registrados, yo no sé cómo se hará, porque dense cuenta que hasta el 24 ya estaríamos casi un mes. Pues eso sí, estarán un poco pendientes de que por lo menos les den una salvedad de cómo les van a arreglar este tema.
Entonces, una vez definida los parámetros, cómo vamos a recibir clases, va a ser clase grabada, subida al sistema, la siguiente hora entraré yo para discutir. Los horarios yo creo que están claros, ¿no? Sistemas eléctricos son miércoles y jueves de 5 a 7 y el día viernes de 7 a 9. Esos son los horarios establecidos. Entonces, cualquier novedad o cualquier interrogante que ustedes siempre tengan, lo comunican por interno, por mensaje a Leva o por mensaje al grupo de WhatsApp. Entonces, los parámetros de evaluación están cargados en el Leva. El sílabo está cargado en el EVA. No sé si revisaron y tienen alguna consulta sobre eso o no. Sobre todo los parámetros de evaluación, chequen. Este momento es para chequear eso, muchachos. Chequen los parámetros de evaluación, que es lo que más les concierne a ustedes. Ingeniero, una pregunta. Bien. ¿Lo del video que va a subir a la plataforma de YouTube o en dónde? Por el EVA. Yo les pongo el link en el EVA y de ahí lo redirige. Allá listo, gracias, ingeniero. Chequen lo que son parámetros de evaluación. Que eso es en definitiva algo que a ustedes les interese. O del sílabo es lo que más les interese. ¿Chequearon o no? Déjenme abrir a mí mejor para socializar antes de arrancar. Si ustedes pueden chequear en el EVA, ustedes se van a encontrar con una parte que se refiere a los parámetros de evaluación. Ese es el que vamos a respetar. El que está en el sílabo es que fuera de forma presencial. Ustedes si van al inicio, si ustedes van al inicio, déjenme que el sistema lo cargue. Si ustedes van al inicio... Ustedes van al inicio y se coloca en instrucciones del docente. Espérame para compartirles mejor esa pantalla. No sé si ahí pueden revisar. No sé si ahí pueden revisar lo que son los parámetros de evaluación. Miren, verán, entonces los parámetros de evaluación está de la siguiente forma. Tareas 25%, participación en el foro interactivo 25%, evaluaciones 25% y trabajo final 25%. Esos serían los parámetros de evaluación que consideraríamos para la acreditación de la asignatura. Entonces, yo ahí sí les pido, si están de acuerdo, coloquen sí por... la plataforma, por la parte de mensajería, de chat. Ok. Bien, muchachos, entonces,
habiendo quedado claros en el asunto de la acreditación, que en definitiva es la parte que más les interesa a ustedes del sílabo, vamos a arrancar con la primera clase. La mecánica de las clases va a ser la siguiente. Si ustedes durante la exposición vayan anotándolas y al final de la exposición me dicen. Si ustedes pueden ver, en cada lámina está anotado el número de la lámina, el número de la lámina con la que, el número de la lámina referente a cada exposición. Bien, confírmenme si es que pueden ver la lámina. Ahí confirmen, ¿se puede ver la presentación? Ya, ok. Ok. Bien, entonces, como se había dicho, si es que tienen ustedes alguna duda, algún interrogante, la notan en la parte inferior derecha de cada lámina, siempre va una numeración una vez que empecemos la clase. Entonces, la asignatura correspondiente a sistemas eléctricos, el tema número uno, se refiere a la conformación del sistema eléctrico de potencia. Bien, como sumario, como resumen, el tema de la clase es conceptos fundamentales, donde hoy vamos a abordar netamente lo que son el sistema eléctrico de potencia. La bibliografía que vamos a utilizar es de este señor Samuel Ramírez Castaño. Bibliografía web, en lo que se refiere a la página de SELEC, a la página de Transelectric y a la página de el SENACE, y notas del profesor de bibliografía que vamos a trabajar. Pues bien, entonces, un sistema eléctrico de potencia está conformado por cuatro etapas. Tenemos la etapa de generación, que esta puede ser por fuentes de energía convencionales como fuentes de energía no convencionales. Dentro de lo que son fuentes de energía convencionales, tenemos las energías hídricas, energía solar, eólica, biomasa, y dentro de lo que son las fuentes no convencionales tenemos las termoeléctricas, centrales de generación nuclear. Luego de eso, de que pasamos de la etapa o de la fuente primaria de generación, pasamos a una etapa de transformación o transformador elevador de tensión, que es el encargado de elevar el voltaje generado en la central de generación a un nivel de voltaje que se pueda transmitir. En nuestro país, actualmente los niveles de voltaje son el proyecto más reciente, que es la red de ultra alto voltaje, que es la red de 500 kilovoltios. También tenemos la red de 138, 69 kilovoltios. ¿Sí? Entonces, empezamos en un sistema eléctrico de potencia, está conformado por la etapa de generación, transmisión, subtransmisión, ¿sí? En la etapa de subtransmisión se refiere a que yo subtransmito a un nivel de voltaje diferente. Luego viene la etapa de distribución y finalmente la etapa de consumidores residenciales. Entonces, en color verde podemos observar las etapas que conforman el sistema eléctrico de potencia, que son la generación, la transmisión, subtransmisión y distribución. Aquí quiero hacer énfasis en particular a lo que se refiere a la subtransmisión. Cabe recalcar que en cada etapa del sistema eléctrico de potencia hay un nivel de voltaje establecido, donde los voltajes más elevados están en la etapa de transmisión. ¿Por qué voltajes elevados? Para disminuir las pérdidas de potencia y otros efectos que se producen al transmitir energía desde un punto hacia otro. Entonces, en la etapa de subtransmisión, ¿cuándo se genera la etapa de subtransmisión? Un ejemplo particular.
Hasta Loja llega a la red de 69 kilovoltios desde Cuenca a la subestación Obra Pía y desde ahí, vía Mañado, se transmite ese voltaje al resto de subestaciones. Pero desde las subestaciones lo que se hace es distribuir a niveles de voltaje primario, que pueden ser 22 kV o 13,8 kV a nivel de distribución. Si es que yo distribuyera la energía desde aquí a Catamayo, los niveles de pérdidas de energía y caídas de voltaje fueran muy grandes, ¿sí? Y estaría fuera de los parámetros normados o que rigen este tipo de sistemas. Entonces, en esta particularidad, para evitar caídas de tensión elevadas y pérdidas de potencia considerables, en vez de distribuir desde Loja a Catamayo o a la provincia, es necesario subtransmitir. ¿A qué me refiero con subtransmitir? Desde Cuenca, la subestación Obra Pía llega a un voltaje de 69 kilovoltios. Esos 69 kilovoltios los vuelvo a subtransmitir hacia la subestación Catamayo, hacia la subestación Pindal, ¿sí? Para desde estas subestaciones distribuir ya a los voltajes de distribución, que puede ser 13,8, o en Zamora 22 kilovoltios a nivel del voltaje de distribución. Ahora, desde distribución, que son voltajes 13,8 en trifásico y 7,96 en voltaje monofásico, es el voltaje que reduce el transformador de distribución que ustedes observan en los postes en la calle. Desde este transformador lo que se hace es reducir el voltaje a un voltaje que pueda ser aprovechable por el usuario final, que en este caso son los usuarios residenciales, comerciales o industriales, que son voltajes entre 240 volt o 120 volt si es fase neutra. También existen en el sistema eléctrico de potencia consumidores comerciales e industriales que consumen grandes bloques de energía. Por lo regular, estos consumidores tienen una derivación del sistema eléctrico nacional, ¿sí? O una derivación o una subtransmisión hacia su subbahía de transformación o su subestación particular. Un ejemplo como estos, por ejemplo, grandes consumidores son las acerías, las cementeras en nuestra localidad Malca, ¿sí? Que no pueden ser abastecidas desde la red de 13.8, ¿sí? Sino que necesitan un alimentador express o único desde la subestación o del sistema eléctrico nacional. Bien, ¿quiénes regulan el sistema eléctrico de potencia? En lo que es generación, lo regula la unidad de negocios de generación. Por ejemplo, en nuestra ciudad está Gensur, que es la encargada de regular la generación del parque eólico y la generación de la hidroeléctrica del Citanizao. ¿Sí? Entonces, SELEC es la encargada de controlar a las generadoras de energía del país. Y en la etapa de transmisión, ¿quién son los encargados de identificar y de monitorear permanentemente el sistema de transmisión? Es Transeléctric. Ahora, si vamos a la parte final del sistema eléctrico de potencia, es el sistema de distribución. ¿Quiénes son los encargados de operar, controlar, mantener este sistema? Son las empresas eléctricas de cada localidad. Por ejemplo, en nuestra región es la empresa eléctrica regional del sur la que se encarga del control, mantenimiento y operación de la red de distribución a 13.800 voltios en Loja y la provincia y a 22.000 voltios en Zamora. Pero aparte de esto, hay una entidad que es el Operador Nacional de Electricidad, SENACE. ¿Qué función cumple este operador? Cumple la función de monitorear que el sistema opere de forma eficiente y ante un fallo pueda ser restablecido siguiendo ciertos parámetros y normas. Entonces, hasta ahí quedaría delimitado los elementos que conforman un sistema eléctrico de potencia, como son la etapa de generación, transmisión, subtransmisión y distribución.
En distribución viene la etapa de consumidores residenciales y consumidores comerciales e industriales que consumen grandes bloques de energía. Y los entes reguladores en cada etapa del sistema. Bien, ahora en el Sistema Nacional de Transmisión, nosotros vamos a tener los siguientes voltajes de transmisión, que son 500 kilovoltios, 230 kilovoltios y 138 kilovoltios en lo que es transmisión. Los niveles de voltaje en subtransmisión son 69,000 voltios. Los niveles de voltaje en distribución en media tensión, si hablamos de un sistema trifásico, es 13,8 kilovolt. Y si es un sistema monofásico, 7,96 kilovolt. Y 22 kilovolt. Y finalmente, la última etapa del sistema eléctrico de potencia es el voltaje de distribución para el usuario final, que es en baja tensión, que estamos hablando de 240 a 120 kilovolts, es un transformador monofásico o una fase, y 220 o 127 kilovolts, si es un transformador trifásico. Bien, para que se entienda de una manera gráfica a qué nos referimos cuando hablamos del unifilar del sistema eléctrico de potencia o del sistema nacional interconectado, tenemos o vamos a tener siempre este tipo de gráficas, ¿sí? Donde podemos ver, por ejemplo, que tenemos la subestación Loja, la subestación Yanacocha y la subestación Cumbaraza. ¿Quiénes alimentan a estas subestaciones? El sistema interconectado que parte desde Cuenca, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar, en cada barra de estas tenemos el voltaje de llegada a la subestación, ¿sí? Y los voltajes de salida. Pero siempre cuando nos referimos al sistema nacional de transmisión o interconectado, van a encontrar ustedes este tipo de diagramas unifilares. Bien, como la materia como tal de sistemas eléctricos está orientada a entender los parámetros que rigen la operación y funcionamiento de un sistema eléctrico de distribución, nos vamos a centrar en delimitar qué es una red de distribución y qué elementos la conforman. Entonces, a breves rasgos, una red de distribución de la energía eléctrica o sistema de distribución de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales o el medidor del cliente. Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes. Subestación de distribución, que es el conjunto de transformadores, interruptores, seccionadores, ¿sí? Cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de transmisión o subtransmisión hasta niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas como circuito primario y circuito secundario. Entonces, de forma gráfica, ustedes van a encontrar cuando hagamos un análisis estático de una red de distribución, un tipo de estos esquemas, donde por cada ramal van a tener circulando una potencia. Entonces, el unifilar de un sistema de distribución estará conformado por una subestación, que es la encargada de reducir los niveles de voltaje de transmisión a niveles aprovechables a nivel de distribución. Ahora, dentro de la red, lo que ustedes van a encontrar es el aparamiento eléctrico, como son aisladores, seccionadores, crucetas, postes, dispositivos de protección, entre otros. Y dentro de los equipos, el transformador de distribución, que es el punto final del sistema de distribución, porque es el encargado de reducir el voltaje de distribución a niveles de voltaje que pueden ser aprovechables por los usuarios finales, como pueden ser 240 voltios o 120 voltios, si hablamos de un sistema fase neutro o fase-fase. ¿Cuáles son los parámetros de operación de las redes de distribución? Los parámetros de operación y funcionamiento de la red de distribución eléctrica nos permiten determinar la forma en que opera y funciona la red, y los más relevantes son los siguientes. Cuando yo me refiero a los parámetros de operación de un sistema de distribución, me refiero a la caída de tensión,
pérdidas de potencia, factor de carga, tiempo equivalente, curva de demanda y tiempo máximo. Estos factores, en las clases que se vienen, nosotros iremos haciendo un desglose y una explicación matemática qué es lo que significa cada uno de estos factores y cómo se los determina. Asimismo, tenemos los parámetros de funcionamiento, como son frecuencia, tensión y factor de potencia. Aquí quiero hacer énfasis, por ejemplo, la empresa eléctrica garantiza factor de potencia 0,92 hasta su medidor. Si usted internamente tiene un mayor consumo de reactivo, que tendrá un bajo factor de potencia y la empresa eléctrica penalizará ese bajo factor de potencia por un consumo grande de reactivo. Otros valores, por ejemplo, para que una red pueda operar de forma eficiente, la caída de tensión no puede ser más o menos 10%. Otro elemento a considerar, por ejemplo, en frecuencia, lo permitido es que el sistema varíe en más o menos un grado la frecuencia para que no haya problemas en el funcionamiento del sistema. Entonces, estos parámetros, al momento de evaluar un sistema de distribución, debemos estar claros en cómo se los calcula, para qué sirve cada uno de los parámetros y para qué nos sirven o qué nos indica dentro del sistema. Bien, por hoy, esta es la introducción a sistemas eléctricos de potencia. Quería hacer un desglose general hasta llegar al voltaje del usuario final. En el transcurso de la tarde, yo subiré una tarea al sistema relacionada con un tema de consulta sobre los principales sistemas de generación hidráulica que hay en nuestro país, parámetros que rigen estos, o datos técnicos que ustedes los pueden obtener dentro de las páginas oficiales del Ministerio de Energía. Entonces, una vez que concluido con la introducción, pueden iniciar con preguntas si tienen alguna interrogante o alguna pregunta referente a esta introductoria. No sé si tienen alguna pregunta referente a este introductorio. Disculpe, ingeniero, yo llegué un poco tarde. Quería preguntarle cómo más o menos vamos a hacer el tema del proyecto que decía que se va a calificar. Bien, el proyecto como tal se refiere a que yo les voy a dar una base de datos y sobre esa base de datos ustedes tienen que desarrollar un proyecto. Entonces el proyecto es netamente trabajo digital, no es trabajo de campo. Ah, ya. Todo es trabajo digital. Listo, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, referente al introductorio, no sé si tienen alguna duda, alguna interrogante sobre alguna parte de la presentación. Bien, entonces, el resto de la jornada yo voy a utilizar para tratar ya de subir al EVA la tarea correspondiente a este introductorio, la desarrolla. Lo que sí les pido, dentro del desarrollo de la tarea va a haber un manual o una guía de cómo desarrollar la tarea, ¿sí? Entonces, eso desarrollarán de forma estricta como se indica en el manual, porque eso será puntuado, ¿sí? Entonces, por hoy, muchachos, ese es el introductorio. Tratarán de bajarse el libro en digital que les subí para las próximas clases, ¿sí? Para poder trabajar de forma más fácil. Entonces, no sé si no hay ninguna pregunta. Por hoy yo creo que la comprobación de que el sistema está funcionando es válida, ¿sí? Entonces, muchachos, por hoy me despido. Cuídense mucho y que tengan una buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, excelente tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.